Vale, pues creo que te lo he contado antes, pero te lo voy a decir. O sea, un promotor inmobiliario en tres o cuatro pasos, lo que hacemos es, uno, buscamos un suelo que en el que se pueda construir, ¿vale? Sea casas, sea edificios, sea lo que sea. Miramos que todo sea viable, que los ingresos de la venta superen a los gastos, obviamente. Y si vemos que sí que es viable, ya contratamos a todos los profesionales técnicos para que ejecuten todos los proyectos y vayan supervisando toda la obra. Cuando ya tenemos estos proyectos, contratamos a la constructora, que son los que construyen. La gente confunde constructora y promotor. Yo muchas veces digo, soy promotor. Y me dicen, no. O sea, me dicen, sí, tú eres constructor. Y le digo, no, que no pasa nada, ¿eh? Pero no es lo mismo porque el promotor es el que promueve y el constructor es el que construye. Vale, sí. Entonces, subcontratamos a la constructora, tenemos el arquitecto este que te he comentado con nosotros, yo mismo y con mi padre, y vamos, o sea, vamos todo el día a la obra y vamos revisando que todo se ejecute conforme a lo que los técnicos han dicho. Y lo vendemos. Ese es el Esto, círculo. estos son los tres pasos del círculo, del triángulo, ¿no? Un poco que se hace. Te lo volví a preguntar básicamente porque me gustaría preguntarte por cada uno de estos puntos. Lógicamente, esto Vale. no va a ser tampoco un webinar, pero si estamos No. hablando precisamente es porque me parece interesante, ¿no? Primer paso sería buscar el suelo. ¿Cómo buscas este suelo? ¿Vas ahí a idealista y te pones a hacer, tienes No, qué va. unos filtros sueltos o tienes unos contactos, unos mafias que te llaman ahí, ¿qué pasa? Que la anciana esta va a vender su suelo, algo así. La segunda forma y por nosotros mismos. O sea, por norma general, un promotor, a no ser que sea muy grande y tenga contactos en la zona, nos movemos siempre por la misma zona. Yo, toda la isla, no la conocemos perfectamente. Entonces, sabemos en qué zonas estamos buscando suelo. El suelo se ve, o sea, tú cuando vas en coche, tú vas caminando, tú ves que hay una zona sin edificar. Entonces ya empiezas a preguntar. Vale. Si ves un solar entre una carnicería y una panadería, pues yo, por ejemplo, soy el que lo hace. Yo voy a las dos. Voy, le compro una barra pan y le pregunto. Vale. Oye, mira, ¿sabes tú que he visto este solar? No sé qué. O por contactos. Vale. La gente ya sabe que somos promotores. Han visto todas las obras que hemos hecho por la isla y vino a buscarnos. Y dice, oye, mira, tengo esto. Ahí tenéis un perro de trabajo que os sirva como excusa para sacarlo a pasear e ir a mirar a ver si hay suelos por ahí. No, O sea, no. realmente no hay una parte del trabajo que sea me voy a caminar a ver si hay suelos, sino que una parte del trabajo es estar atento. Claro, yo, por ponerte un ejemplo, vivo en un pueblo de unos 15.000 habitantes, es pequeñito, pero claro, todos los terrenos que hay en todo el pueblo no lo conocemos ya, pero no porque haya pasado por todos, sino por años, porque vivo aquí y coño, si no conoces tu propia zona,